Aprender a Convivir, que como sabéis es un programa que lleva adelante el Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y que bueno, tratamos de fundamentalmente crear herramientas, espacios de encuentro para fomentar eso, ¿no? Una convivencia en diversidad desde diferentes puntos de vista. Fundamentalmente trabajamos con tres ejes. Uno sería la interculturalidad, o sea, una convivencia en diversidad desde un punto de vista intercultural. Trabajamos el tema de diversidad funcional también, personas con discapacidad y paz y derechos humanos. Pero pensamos que la idea de diversidad tiene que ir más allá de esos cajones a los que tradicionalmente se ha circunscrito. Por eso creemos que también es muy importante a la hora de valorar esto, la forma en que está construida la ciudad, ¿no? El urbanismo de la ciudad tiene que ver también con la diversidad y con la convivencia. Y cuando descubrí de qué se trataba esta herramienta de los paseos de Jane, y que me di cuenta que nos venía como anillo al dedo para lo que queríamos hacer en el programa, ¿no? De Aprender a Convivir, que era precisamente crear esos espacios de encuentro y llevarlos a los barrios, ¿no? Y bueno, presentar a la persona que va a introducir el tema hoy. Ella es Isabela Velázquez, es una persona que, una profunda conocedora de la filosofía de Jane Jacobs, es una también pionera en el Estado español del urbanismo social, lleva además trabajando desde hace muchísimos años desde el punto de vista del urbanismo crítico, ¿eh? Y además es una vieja conocida de la ciudad, y algunas personas de aquí ya la conocéis porque ha participado en diferentes programas del Ayuntamiento, con el Centro de Estudios Ambientales y otros, ¿no? Y siempre además ha dejado aquí un buen sabor de boca, en el sentido de que hemos aprendido mucho cada vez que hemos tenido la oportunidad de escucharla, ¿no? Por eso nos parecía interesante traerla, ¿no? Traerla a introducir la figura de Jane Jacobs y los paseos de Jane. Los paseos de Jane que llegan a Vitoria después de una larga trayectoria por diferentes ciudades de todo el mundo, también del Estado español y de Euskal Herria, y que en este caso pues llegan por fin a Gasteiz, que ya era hora, yo creo. Vamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Y vamos a empezar mañana mismo con el primero de esos paseos en un barrio pues muy especial, como es el barrio de Zabalgana, un barrio nuevo, un barrio joven, un barrio que puede tener grandes oportunidades de mejora, porque también presenta ciertos déficits, ¿no? Y todo ello vamos a analizarlo desde el punto de vista de Jane Jacobs y con vecinos y vecinas, en un espacio agradable para poder intercambiar opiniones, críticas, sugerencias sobre el urbanismo en este barrio. Por lo tanto, va a ser también una herramienta de participación ciudadana, y también lo vamos a hacer con políticos, con concejales del consistorio gasteiztarra y con técnicos también. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que siempre estoy encantada de estar en Vitoria, en Gasteiz, y esta vez, cómo no, porque además, bueno, el reto que me proponía Juan era explicar un poco Jane Jacobs, que es como mi santa patrona. O sea, la verdad es que es mi referente de toda la vida. O sea, desde que empecé a trabajar en urbanismo cuando estaba estudiando, ha sido un poco como un referente muy importante para mí. Y yo creo que no exagero nada cuando pongo este título a este pequeño encuentro con vosotros, ¿no? Que es, en realidad, yo creo que es una de las creadoras del urbanismo del siglo XXI, no del siglo XX, que contra el urbanismo del siglo XX luchó y criticó y elaboró alternativas, pero sí del siglo XXI. La verdad es que acabo de llegar un poco de la cuna de las ciudades, de Hábitat 3, de Quito, y no sé si habéis tenido alguien la curiosidad de ver un poco la carta de las ciudades que se ha firmado en Quito, y lo cierto es que intentaré demostraros cómo a través de esta semblanza sobre Jane Jacobs, la mayor parte de los conceptos que están sancionados por la Carta de las Ciudades de Quito están un poco entre las ideas de esta mujer autodidacta, que desde el periodismo, desde el activismo social, desde la investigación alternativa, logró darle un poco la vuelta a muchos conceptos erróneos que se estaban utilizando en el urbanismo del siglo XX.
La verdad es que estaba dándole vueltas un poco a decir, bueno, ¿cómo planteamos esto? Y pensé que, la historia, la vida, de la biografía de Jane Jacobs es tan interesante, que pensó que lo mejor era casi un poco seguir su trayectoria, porque yo creo que explica además muchas cosas sobre por qué ha planteado las cosas como las ha planteado. Pero bueno, por hacer así un poco, porque veáis que no es solamente pasión de hija, esta visión que tengo sobre Jane Jacobs, os diré que creo que fue hace unos años, se hizo una especie de concurso por una de los más prestigiosos, por una institución de Los Ángeles, sobre una de las más prestigiosas del mundo, y entonces se intentó hacer la lista de los 100 documentos más interesantes sobre urbanismo que se habían desarrollado a lo largo del tiempo. Y el libro de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades de Jane Jacobs fue el que quedó como documento número uno. También en otra ocasión se hicieron una medición de esas de cuál era la autora o el autor más citado en presentaciones de urbanismo a escala global, y también fue Jane Jacobs. O sea que a pesar de que la biografía ya veréis que es bastante curiosa, tener por seguro que es un personaje que merece un paseo, como he puesto aquí en la presentación. Bueno, esta mujer es una mujer que nace en Pensilvania, en una ciudad media, de clase media. Era hija de un médico bastante querido en su entorno y de una maestra que luego se convirtió en enfermera para poder combinar los cuidados de su familia. Y su ciudad se llamaba la ciudad de la electricidad, porque tenían carbón y era una ciudad que tenía bastante importancia cuando Jane era pequeña, ¿no? Sus padres venían un poco de medio rural, tenían esta ciudad media ya les suponía como un cambio un poco en su filosofía, y hacen una primera visita a Nueva York en el año 1928. En el año 1928, imaginaros que Nueva York era justo como el previo del crack del 29. O sea, era cuando estaba la ciudad absolutamente floreciente, cuando tenía una intensidad de vida, de actividad económica, de todo impresionante. Y bueno, en las biografías sale como toda la familia va a Nueva York, y sobre todo Jane se queda fascinada con esta vida de la gran ciudad, ¿no? Luego ella continúa en Scranton, termina el instituto, empieza a trabajar como periodista local. Ella era poeta desde joven y escribía bien, tenía una cabeza tremendamente bien articulada, y cuando cumple los 18 años decide trasladarse a Nueva York, ¿no? Decide trasladarse a Nueva York y cuando llega, son los años 30, ya la crisis ha impactado en la ciudad. Entonces ya la situación es muy diferente de esa situación del año 28 que la fascinó, ¿no? Es paro, los comienzos son difíciles, intenta estudiar, pero no es fácil. Siempre se destaca que Jane Jacobs es autodidacta, que no tenía formación universitaria. La verdad es que ella intenta estudiar, pero no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pasan unos primeros años, está con su hermana, pasan unos primeros años de escasez en Brooklyn, intenta hacer real su vocación de escribir, sus trabajos de supervivencia, empieza siendo como secretaria, luego periodista, nunca deja de hacer recorridos, de hacer paseos, de observar, de pensar sobre la ciudad, que es como su pasión, ¿no? Y lo que más le fascina de todo es el Greenwich, la zona central de Manhattan, ¿no? Esa vida del centro de la gran ciudad es lo que le fascina y por donde comienza a estudiar, a analizar, a observar, a escribir artículos, a escribir relatos, a ver cómo puede entender esa ciudad que le fascina. Cuando está con este trabajo de periodista, pues medio freelance, medio trabajando para algunas revistas, le surge la primera oportunidad real de trabajar como periodista, pero también investigadora y con un poco más de potencia, ¿no? Esta oportunidad se la da la guerra. La guerra ya sabemos que es tremenda, pero muchas veces para las mujeres
los hombres van a la guerra y las mujeres se quedan en, pueden cubrir puestos que de otra manera les sería muy difícil. Entonces, trabaja como en, la, en una revista que se llama América con K, América Collection, algo así, que, bueno, que intenta mostrar, es un poco propagandística, pero que intenta mostrar cómo es la realidad en esos tiempos de guerra. Y esto es también una formación interesante para ella. En ese momento, bueno, conoce al que sería su marido, que es un arquitecto, que es Rob Jacobs, y comienza su vida de familia, ¿no? Inmediatamente van, bueno, ya, la verdad es que ella ya estaba viviendo en el Greenwich y inmediatamente compran una vivienda allí en el Greenwich, renuevan una vivienda que está sobre una pastelería y que tiene al lado un tinte y al otro lado no sé qué otro comercio. O sea, se mete de lleno justo en lo que ella apreciaba de la ciudad, ¿no? Que era esa ciudad con comercio, con diversidad, con, que refleja un poco la, la, la complejidad de la ciudad, ¿no? Empieza, tiene, tuvo tres hijos, empieza a tener a sus hijos, pasa mucho más tiempo en casa. Y es curioso porque tiene muchas anotaciones y muchos textos de esa época en que se dedica un poco a observar desde su ventana del primer piso de encima de la pastelería, de la tienda de dulces, qué es lo que pasa en la calle, ¿no? Entonces no deja nunca de observar y de analizar y de pensar sobre, sobre esto que está viendo, ¿no? Y es un poco en esa época cuando elabora también el concepto este del ballet de las aceras, del ballet de cómo la calle está funcionando como una estructura muy compleja en la cual cada una de las personas que pasan tienen un rol, hay una relación entre ellos, muchas no se conocen, pero es interesante que haya mucha gente que no se conoce, pero que sin embargo está respetando unas reglas en esa calle, está interactuando y está generando una vida que es el resultado de la complejidad de muchas vidas que se encuentran en un espacio incluso en el que unos son amigos o conocidos, otros se conocen de vista y otros no se conocen de nada. Todas estas cosas van a ser luego parte de los conceptos que va a ir introduciendo en el libro, ¿no? Al mismo tiempo empieza a darle vueltas, habla, tiene por ejemplo como cómplice a un pastor evangelista que está trabajando en los barrios que están empezando a renovar, se está fraguando un poco la política de Urban Renewal en Estados Unidos, pero que es una política que ahora, bueno, ahora nos quejamos de la gentrificación, pero en aquella época es que directamente los barrios degradados en parte, porque a partir de la crisis del 29 había venido mucha gente a Nueva York de todas partes, porque bueno, era una situación, digamos, de emergencia y no se había invertido nada, porque no había, bueno, pues sabemos de sobra lo que es una crisis en la ciudad, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, los barrios se habían degradado, las viviendas, las infraestructuras, todo estaba bastante degradado y sí que había una necesidad de hacer algo, ¿no? Pero ese hacer algo en aquella época, lo que se planteaba desde una visión muy de progreso, era arrasar los barrios que no estaban, que no cumplían los estándares, ¿no? Y edificar otros barrios nuevos que ya seguramente no correspondían a la misma gente que estaba anteriormente y ya no correspondían a esa riqueza y a esos emigrantes multiculturales que estaban allí viviendo, ¿no? Entonces Jane empieza a darle vueltas un poco a este tema y a hablar con la gente, que eran, muchas veces eran gente de iglesias, que estaban en esos barrios y que se estaban ya oponiendo desde la base a estas políticas de renovación urbana. Por fin consigue un trabajo, digamos, un trabajo digno de periodista sobre la ciudad, ¿no? Estamos en los años 50, ¿no? La contratan en Architectural Forum, que es una de las mejores revistas de arquitectura, y en vez de, tiene que escribir de todo, pero en vez de escribir solo de edificios y de crítica arquitectónica, ella va metiendo estas nuevas ideas relativas al urbanismo, ¿no? Va poniendo en cuestión la renovación urbana,
este modelo de suburbio, escapar con los pies, de protestar con los pies de la gente que deja la ciudad y en vez de intentar mejorarla se va al suburbio a vivir, la red de autovías que se está gestando, las operaciones de vivienda pública que tienen mucho dinero pero que no consiguen llegar a unos estándares adecuados para lo que la gente necesita. Entonces, poco a poco, a través de los artículos que va metiendo en Arquitectura Forum, va definiendo, digamos, una reflexión a gran escala sobre el nuevo urbanismo. Por otra parte, sigue con su familia, se mueve en bicicleta por la ciudad y, bueno, es un personaje, empieza a ser un personaje, digamos, un poco atípico, ¿no? De hecho, inmediatamente le empiezan a surgir oportunidades, por ejemplo, pues una conferencia en la Harvard University en la cual dice que los nuevos desarrollos que se están haciendo en este proceso de renovación urbana, que son como cementerios, que fue una cosa que levantó ampollas, digamos, ¿no? Que son muy espaciosos, verdes, con vistas y totalmente vacíos y sin vida, ¿no? O William White, que imagino que a lo mejor conocéis, que es el que creó una asociación que todavía está, se mantiene con importancia, que es la de Project for Public Space, el proyecto para espacios públicos, que si no la conocéis os recomiendo que os metáis, que pongáis PPS en la web, porque es una organización que yo creo que aporta mucho en este análisis del espacio público. Le proporciona un par de editoriales en Fortune, pero hay gente que como que ya protesta y que le dice, bueno, esta señora que en realidad es una madre que escribe, que va en bicicleta y que tiene estas opiniones tan extrañas, no sé si es la persona más adecuada para escribir estos editoriales, pero bueno, el caso es que consigue escribir los editoriales, sobre todo dos, que se llaman, uno es La metrópolis que explota, un poco de crítica a todo este tema del suburbio, de la salida de las clases medias a fuera de la ciudad, y otra que es el centro de Downtown es para la gente, empiezan a definir un poco sus ideas, ¿no? La consecuencia de esta salida a público de sus ideas es que la Fundación Rockefeller, que tiene una línea de investigación en urbanismo y en espacio de la ciudad, le da dinero para financiar un libro, que sería este de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, el que os decía que es el libro más influyente en urbanismo, según la encuesta esa que decíamos antes, ¿no? Y comienza a escribir el libro, deja los otros trabajos y al mismo tiempo entra en un momento de activismo social importante, ¿no? El libro sale en 1961 y la verdad es que ha sido reeditado continuamente desde esa época. En castellano se ha reeditado tres veces, una vez salió en me parece que en Losada, en una editorial argentina, luego hubo otra reedición en el 73 y ha habido una reciente de Capitán Swing que está en las librerías, y la verdad es que bueno, todo el objetivo de esta presentación sería que lo leyerais. Es un libro divertido, está escrito por una periodista, es fácil de leer, tiene unas ideas estupendas, a lo mejor hay cosas que chocan porque es como a tumba abierta, no es un libro académico, pero yo creo que para entender la ciudad y para actuar sobre la ciudad es un libro de cabecera fantástico. Este libro empieza, para que os hagáis una idea, diciendo: este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. También es principalmente un intento de presentación de unos nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes, incluso opuestos, a los que se enseñan hoy en todas partes, desde las escuelas de arquitectura y urbanismo hasta los suplementos dominicales de los periódicos y las revistas femeninas. A mí me parece más claro y más determinante, no se puede decir, ¿no? Es claramente un oponerse
a los principios que estaban en ese momento en valor, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos resúmenes que se han hecho sobre su pensamiento nos ponen estos 10 puntos que están aquí a la derecha como resumen un poco de su pensamiento, y como veis, si queréis los desgranamos, pero es exactamente lo que estamos intentando hacer ahora nosotros, ahora en el siglo XXI, aquí y ahora, ¿no? Es decir, pues conceptos como el capital social, como que la densidad es buena, que la proximidad es absolutamente necesario, que hay que fomentar al tiempo que el urbanismo, la economía local, que la mezcla es completamente obligada, que la forma tiene que seguir a la función, la innovación, el concepto de dinero gradual, en el sentido de que cuando el ayuntamiento de Nueva York en ese momento ponía grandes proyectos con grandes bolsas de dinero encima de la mesa, no le parecía algo nada, vamos, pensaba como que podía incluso ahogar la iniciativa de la gente y podía incluso ahogar los proyectos, que lo que hay que hacer es ir financiando, digamos, con sentido poco a poco y con relación a lo que la gente necesita. El tema de la complejidad, es decir, la participación, ¿no?, que ahora nos llena la boca por todas partes, ¿no? Jane Jacobs en su libro lo que viene a decir es que los únicos que pueden aportar la complejidad que necesita la ciudad son los propios ciudadanos en diálogo conjunto. A mí me parece fundamental ahora, en este tiempo en que todavía yo creo que la complejidad es mayor de la que había en tiempos de Jane Jacobs, a mí me parece un concepto clarísimo, ¿no? La única manera de abordar la complejidad de esta sociedad en la que estamos funcionando es a través de esa unión de la gente, ¿no? El entender la ciudad como una compleja organización, una compleja organización a la que hay que amar para poder hacer urbanismo, ¿no? En otra de las páginas, que no me acuerdo ahora, no la tengo a mano para leerla, viene a decir, dice, es que los urbanistas que están haciendo, los urbanistas que estaban haciendo las cosas de arriba abajo y que de repente se les ocurría plantear un eje de carreteras por mitad del Greenwich y destrozar el centro de Nueva York, destrozar lo que ahora es el Soho, lo que ahora es el Greenwich, que entre otras cosas yo creo que son de los espacios urbanos de mayor éxito ahora y que podían haber caído bajo ejes de carreteras de 4, de 5 carriles, como pasó en Los Ángeles, donde no había unas asociaciones de vecinos y una Jane Jacobs para poder tomar plantear una alternativa, ¿no? Entonces, bueno, la revolución conceptual que plantea esta mujer es impresionante, ¿no? Planteando, o sea, lo primero es eso, como decir, el amor a la ciudad como planteamiento de todo el que quiera intervenir a la ciudad, el entenderla, el verla con detalle, el observarla, el intentar entender toda su complejidad, ¿no? Los paseos, estas caminatas críticas, ¿no?, en las cuales yo creo que recuperan un poco su forma de ver la ciudad, ¿no? Que es decir, la ciudad hay que patearla, hay que observarla con cariño, hay que intentar analizar toda la complejidad que tiene y a ser posible, o sea, eso que ella llevaba haciendo toda la vida, en un momento dado lo empieza a hacer con la gente de alrededor. A mí me parece especialmente bonita la foto esta de la izquierda, ¿no?, con las sillas y todo, ¿no?, porque dices, porque además no es con bueno, de todas maneras, si queréis la presentación luego os la paso a través de Juan para que tengáis, porque me parece que las fotos son deliciosas, ¿no? Estas fotos así con la señora gafapasta y sus amigas, ¿no?, sentadas en silla, ¿no? Pero me parece muy interesante porque dices, o sea, no es una gente escogida la que va al paseo, sino que precisamente yo creo que ella intenta siempre el atraer y el debatir y el eso con justo la gente que no tiene otra vía de comunicar su visión sobre la ciudad y que es la más interesante, porque es la que enriquece esas otras visiones que sí que son
más cabales o más... La foto de la derecha también es divertida porque es una protesta en Coney Island donde se le echa de menos a Jane Jacobs y que dicen, bueno, si hubiera estado aquí Jane Jacobs esto no habría pasado, ¿no? Porque son un poco los movimientos estos de Salvemos, que por otra parte son unos movimientos terribles, porque cuando ya la gente sale a la calle para Salvemos tal, es que han fallado todos los otros mecanismos de diálogo, de coordinación, de debate, de inteligencia colectiva que puede existir, ¿no? Pero bueno, estos paseos son... La verdad es que me hace gracia además el tema del paseo con hijo, que es algo que los que hagáis este tipo de cosas de activismo comunitario en eso seguro que os ha pasado mil veces, ¿no? Porque yo tengo fotos mías con mi hijo exactamente igual, con la cara está un poco de aburrimiento diciendo vaya madre que me ha tocado, ¿no? Pero que refleja un poco eso, la vida real, ¿no? O sea, cuando Jane estaba viva, pues era como una herramienta que ella utilizaba y que luego otras urbanistas, un poco de su cuerda, como Dolores Hayden o tal. Dolores Hayden, por ejemplo, lo hizo tiene unos paseos muy interesantes en Los Ángeles para descubrir un poco la ciudad de las afroamericanas, de las señoras afroamericanas, ¿no? Que era como una ciudad absolutamente oculta, ¿no? En la ciudad hay como muchos pisos de relación con la ciudad y hay algunos pisos que es que son absolutamente ocultos, ¿no? Entonces el sacar a la luz esas otras ciudades que están debajo de la ciudad a mí me parece importantísimo, ¿no? Entonces esta herramienta, que por otra parte en otros temas lo hemos utilizado casi todos los urbanistas para hacer eso, caminatas críticas, por ejemplo, en el urbanismo de género, con los temas de seguridad, pues es una herramienta que se utiliza muchísimo, ¿no? Entonces empezaron a convocar estos paseos de Jane, pues ahora con la facilidad que da el poder convocar por internet, se empezaron a organizar por parte de las asociaciones de vecinos, de gente, de grupos por todo el mundo, ¿no? La verdad es que si entráis en la web que se llama James Walk, veréis que hay muchísimas experiencias en muchos sitios y en concreto nosotros en Madrid pues empezamos a organizar, me parece que hemos organizado como 9 o 10 paseos estos años, ¿no? Generalmente se hacen en mayo, que es un tiempo así menos difícil que este de noviembre, que no sabemos muy bien a ver mañana qué tiempo hace, ¿no? Porque coincide con el aniversario de Jane Jacobs. Y esta imagen que tenéis aquí a la izquierda es un libro que hemos publicado con dibujos de todos los paseos que se han hecho en Madrid. Es un libro que yo creo que ha quedado muy bonito y que explica un poco la filosofía y un poco cómo se han hecho los paseos. Así que va. La forma de organizar los paseos es bastante sencilla. Es en un territorio, nosotros, por lo menos aquí, yo creo que en Madrid seguro y yo creo que en otras ciudades españolas, en Euskadi, es convocar una asamblea un poco de las organizaciones que están en ese territorio, ¿no? Entonces, intentar ponerse de acuerdo. Por ejemplo, nosotros el último que organizamos en Chamberí, me parece que conseguimos 25 asociaciones de todo tipo, ¿no? Pues a lo mejor una era la Plataforma del Agua, otras eran las 3 o 4 asociaciones relacionadas con urbanismo que están funcionando allí, otra era La Morada, que era una casa ocupada, otra era un AMPA o una asociación de defensa del patrimonio, etcétera y tal, ¿no? Entonces, lo único es como convocar a esas asociaciones y ver qué temas se quieren expresar, ¿no? Yo creo que nosotros hemos intentado siempre como que sean temas un poco equilibrados, o sea, que no sea solamente un paseo de reivindicación pura y dura, donde terminas un poco el paseo llorando, ¿no? Porque te recorres todos los puntos negros de un barrio, sino que, bueno, pues que a lo mejor
hay que recorrer esos puntos negros, pero hay que también ver qué espacios de oportunidad hay o qué, pues yo que sé, hay cosas muy curiosas también históricas o de patrimonio o de, yo que sé, pues de repente descubrimos que había un parque escondido que es de una fundación que es maravilloso, que conseguimos entrar y que todos ahora estamos viendo a ver cómo negociamos con la fundación para que en ese parque que se pueda entrar, por lo menos por las mañanas o por las mañanas y media tarde, pero que nos sirva un poco como algunas de las de los edificios que tenéis aquí en la senda, que no son parques, digamos, para siempre y para todas horas, pero que sin embargo puedes ir ahí a leer el periódico o a tomar la merienda con tu nieto estupendamente, ¿no? Entonces, cosas de estas. Y la verdad es que es una experiencia muy interesante, porque yo creo que caminar, pensar y hablar son las tres cosas como que definen casi lo que es humano, ¿no? Entonces, recorrer tu barrio discutiendo, o sea, no ya solamente, porque normalmente se hacen eso como cinco o seis paradas, donde alguien se prepara un poco un contenido sobre ese punto, ¿no? Un contenido de oportunidad, un contenido de crítica, un contenido descriptivo, un contenido de memoria, de lo que sea, ¿no? Pero luego hay gente que reacciona o que discute. Pero luego, según vas de punto a punto, vas hablando también con gente de tu barrio que seguramente no conoces y que, bueno, pues que coincides y que, o sea, en el fondo, si consiguiéramos, digamos, meter en una app todo lo que surge relacionado con ese paseo, pues es de una riqueza magnífica, ¿no? Y si encima se consigue que venga algún técnico o que venga algún político, que venga el concejal, en nuestro caso conseguimos que viniera el concejal, se le pueden ir contando cosas y se le pueden, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces la verdad es que es una herramienta que, bueno, para mí tiene la importancia de que es un homenaje a esta mujer maravillosa que ya digo, que me alegro mucho de que la conozcáis un poco más a través de esta charla, pero sobre todo lo que hay que hacer es leerla, porque además tiene otro libro muy bueno, un poco sobre la crisis, que se llama, este está solamente en inglés todavía, se llama La edad oscura por delante, que también es muy interesante. Y ya os digo, la herramienta yo creo que es una herramienta recomendable, muy satisfactoria y útil para la mejora de la ciudad, que es lo que todos los urbanistas y las urbanistas nos gustaría que sucediera. Por ejemplo, pues en Avechuco ahora han presentado a la propia Asociación de Vecinos y otros colectivos un proyecto de rehabilitación y revitalización. En Lacua quieren saber cómo lo han hecho, quieren empezar a decir vamos a soñar nuestro barrio también, no es cuestión de solo urbanístico, sino vamos a soñar de aquí a unos años para ver qué es lo que queremos ser, o sea, como barrio, ¿no? Y yo creo que los barrios van cambiando, tiene que entrar gente joven, tiene que ser en ese sentido pues mestizos, por decir de alguna forma, ¿no? Que no dejemos que unos barrios se hagan viejos y otros demasiado jóvenes, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, a veces, el dinero es importante, pero primero son las ideas y los proyectos que salgan de abajo, ¿no? Y por eso me parece interesante esa reflexión también. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, de hecho, hicimos una investigación hace unos años, que se llama, unos documentos que se llaman Regeneración Urbana Integral, que nosotros estuvimos estudiando pensante iniciativas de abajo arriba. Es un documento que está también en la web, está en nuestra web y está accesible y tal. Pero otro compañero estuvo estudiando cómo la financiación de esas operaciones y estuvo estudiando sobre todo operaciones en Estados Unidos, tal como de interés. Y el tema este de cómo graduar las ideas con los dineros era una de sus conclusiones, ¿no? Como que hay que afinar y bueno, que muchas veces a lo mejor presupuestos más pequeños pero más diversificados entre la gente que tiene que actuar y tal, y eso puede ser casi más interesante que a veces grandes operaciones de estas que ahogan y no terminan siendo adecuadas para los fines que interesan. Hay, bueno, muchas cosas que hablar. Si no, se me ocurre algo que me interesa especialmente, y porque tiene que ver más con el programa Aprender a Convivir, es esa idea de mezcla, ¿no? Que también explica
en Yacos, ¿no? Y que creo que es tan importante en nuestros barrios, y que yo además creo que, y siempre lo digo en las charlas, ¿no? Porque se ha considerado siempre la mezcla como peligro de explosión, ¿no? Es verdad, hay esa especie, tenemos ese chip de, bueno, mejor no mezclar. Lo homogéneo es lo bueno, ¿no? Lo que las sociedades homogéneas, las ciudades homogéneas, en muchos sentidos, son las ciudades pues, en positivo, ¿no? Y la mezcla es lo contrario, ¿no? Es el peligro, siempre puede haber ahí conflicto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no los haya. Obviamente, como cualquier proceso social, como cualquier proceso humano, siempre hay riesgo de conflicto, ¿no? Pero lo que hay que hacer es saber utilizar y las herramientas de las que disponemos de la política, de la sociedad civil, para convertir ese riesgo de conflictos en oportunidades, en ventajas competitivas, ¿no? Y yo creo que eso Jean Jacques lo veía muy bien de una manera muy cotidiana, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de la mezcla, como lo entendía ella en las ciudades, ¿no? Sí, yo creo que esto que ahora decimos tanto de que hay que asumir el conflicto y el tema es como de crear vínculos, de conocer, de conseguir que los otros no sean los otros, sino que sean, somos todos ciudadanos, o sea, esta idea de que todo el mundo tiene derecho a la ciudad. Y hay que trabajar para construir ese derecho a la ciudad, ¿no? Que no podemos excluir a nadie, ¿no? Porque yo creo que la ciudad homogénea tiene esa ventaja de que es cómoda, que genera a lo mejor menos conflicto, pero por otra parte lo que hace es excluir a los otros, a los que no son homogéneos, ¿no? Con lo cual lo que estás es a medio plazo es generando, digamos, procesos difíciles de solucionar, ¿no? Pero yo creo que sí que es el tema de Jean Jacques es a decir, bueno, la ciudad es diversidad de usos y diversidad de personas, ¿no? Y luego una actitud de conocimiento y de empatía, digamos, con el resto de la gente que está compartiendo un espacio contigo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Sí, me gusta mucho el término que utiliza, la carcoma de la monotonía, ¿no? Sí. Que es la que acaba destruyendo las ciudades, ¿no? La ciudad es lo contrario, ¿no? La ciudad tiene que ser intercambio, ¿no? Nunca, si no, le entra la carcoma de la monotonía, decía ella, y se desmorona como tal, ¿no? Y yo creo que es verdad, y que el éxito de las ciudades precisamente ha sido por su papel de gran intercambiador de ideas, de maneras de ver el mundo, que es lo que le ha constituido su éxito, ¿no? La complejidad. Eso os puede adelantar un poquito las paradas que vamos a hacer. Juntamos como manda los cánones de Jean Jacques. De esta cosa de Jean Jacques, ¿no? Hicimos una reunión con asociaciones de vecinos del barrio y a partir de ahí establecimos las paradas. Primero vamos a charlar con la gente de las AMPAs de Zabalán y Mariturri, que están proponiendo cosas muy interesantes, muy novedosas algunas, como los recorridos a pie y en bici para ir al colegio que vean los chavales solos, y otras cosas que no quiero adelantar, que ya os contarán ellos, ¿no? Luego vamos a ir a los huertos de Zabalortu, que también es una, yo creo que es una experiencia de éxito comunitario, de autogestión, que además ha conseguido también crear comunicación en el barrio, intercambio de, no solo mejorar la alimentación sostenible, una alimentación saludable, y también el medio ambiente de la ciudad, sino también crear redes, relaciones vecinales ricas, interesantes, ¿no? Después nos vamos a ir a la mezquita, a la nueva mezquita de Sabalgana, pues porque nos van a contar qué hacen allí, ¿no? Mira, anteayer hubo un ataque, unas pintadas muy desagradables, ¿no? Contra una mezquita ahí en la calle Tenerías. Quizá conocernos puede servir para prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Si nos conocemos y sabemos unos y otros lo que hacemos, pues quizá sea más difícil que surjan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos van a recibir una especie de pequeña jornada de puertas abiertas en la mezquita. De allí vamos a ir hacia el Monte Ais, donde le voy a pedir a Isabela que nos explique un poco el trazado urbano de Sabalgana, con sus grandes déficits o sus déficits, y también entre todos ver qué oportunidades tenemos para, yo digo a veces, ¿no? Y aquí hablo ya como vecino de Sabalgana, coser el descosido que se ha hecho, ¿no? Porque Sabalgana es una ciudad, pues una pequeña ciudad, ¿eh? Es la segunda ciudad más grande de Álava, después de Vitoria, ¿eh? Y tiene más de 20.000 habitantes, y esta parte de ser muy, muy poblada es muy extensa y tiene un problema de desestructuración urbana, ¿no? Claramente, o sea, tiene parcelas en desuso en gran número
y además se ha construido desde fuera hacia adentro, por lo que han quedado grandes espacios vacíos y otra serie de problemas, ¿no? Como las grandes avenidas destinadas prácticamente al coche. Y bueno, tiene cosas buenas también, ¿eh? También tiene cosas muy buenas. Y yo creo que ahí, en ese Monte Aix, que lo vamos a ver todo el barrio, desde la Mercedes hasta bueno, casi de ahí vemos todo lo que es el trazado urbano, pues podemos reflexionar sobre ello, ¿no?